Bueno, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergi, en Sega Sonic, bienvenidos a Sonic y el Caballero Negro, pero en HD, ya, ahí, explotando los gráficos de la Wii. En fin, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien y, pues nada, os he visto muy emocionados con esta serie y, pues nada, vamos a empezarla hoy así ya prontito, saliendo de, bueno, los Anillos Secretos. Y pues nada, pues ahora ya toca, para mí, el segundo mejor storybook. O sea, solo hay dos, pero bueno. En fin, que no me enrollo. Vamos a empezar la partida, que toca ya salseo con Sonic y la espada. Escribe tu nombre. Bueno, pues ahora me llamo de 102. ¿Os parece bien? A mí sí. Tengo que ir a cambiarme el nombre del DNI, pero bueno. Vale, chicos, pues vamos a empezar el modo historia y luego hablaremos un poquito del juego, de cómo funciona y tal, ¿vale? Pero de momento os dejo con las escenas de introducción, así que venga, vámonos. Summons. Oh, I get it. No problem. I'm used to stuff like this. I shall give chase. Spread out and go after them. Slay them on sight. Ha! Let's go. Must we? She is the royal wizard, after all. The king's orders are absolute. Yes, but... Without loyalty to the king, we are nothing. Still, the king... He has changed. And this kingdom.
Why'd you stop me? I could have taken him down, no problem. You do not understand. He cannot be wounded. How can that be? He bears the scabbard of Excalibur. Hey, wait a second. I think I've heard that name before. Let me see. Excalibur is King Arthur's sword. Oh, yeah, right! So that means... This is the land ruled by King Arthur. Whoa! But was that really the king himself? I mean, he seemed way different in the stories. Let us go. We can talk along the way. Let me introduce myself. I am Merlina the Wizard. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Es Sonic the Hedgehog, alias el Prisas, y ahora lleva una espada. Creo, no estoy seguro, creo que ya lleva una espada, ¿no? En fin, desafío especial, llega al lago brumoso. A ver, espérate, que se va a desactivar el mando de Wii. Ya está, lo tenemos. A ver, espérate. Berrina, cállate, quiero hablar. Bueno, pues nada, habláis todos, menos yo. Es que quiero hacer hincapié en... ¿Qué mierda de espada es esta? Si se va a partir en un momento. ¿Pero por qué me dais? Estamos en Camelot, dame una espada decente, afiladita, por favor. No esta cosa, esto que la habéis encontrado en el río, ¿verdad? La habéis sacado de ahí y habéis dicho, esto mismo ya sirve. Pero bueno, en fin. Estamos recogiendo manzanas. Está bien, porque hay que ser saludable. Igual tantas, pues nos daba una embolia, ¿sabes? Pero no pasa nada. Una de estas tiene que ser la de Miss Ravel, la de la bruja de Blancanieves, segurísimo. Pero bueno. En fin, chicos, Sonic and the Black Knight, salimos de Secret Rings ya, que era un poco más aburridito. Y ahora ya tenemos un control mejor, ya puedo mover con el ancha que a Sonic, en plan de lado a lado. Que está muy bien, la verdad, porque el otro era así como un suplicio. Usas botones para hacer el homing attack y blandes la espada, pues agitando el mando de Wii, que está bien. Así que, bueno, creo que es un trabajo que está mejor hecho. Pero bueno, vamos a ver. Ahí, venga, boom, vamos, ahí. Qué mal se me da esto, por favor. Ahí está la meta. ¡Uy! Vale, eso ha estado mejor, ¿eh? Eso ha estado mejor. Pero bueno, tenemos la espada roñosa y ya está. La vamos a llamar la espada roñosa. Solo la tendremos en este gameplay, así que bueno, a los siguientes tenemos a Calibur. Pero bueno, tenemos ya un poquito más de título. Y las rarezas que se desbloquean en este juego siempre me han hecho mucha gracia. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un donut en Camelot, claro que sí. Y tenemos un jamón y cortado. Ojo, poca broma, está hasta cortadito, ¿eh? No veas. Ya veréis la de cosas que lo vamos a encontrar aquí. En fin, sigamos. He was once a wise and just ruler. He was blessed with noble knights and praised by all. However, he got a little sidetracked? Yes. Nimue, the Lady of the Lake, gave him Excalibur. He was bewitched by the power of immortality its scabbard bestowed. He became immortal, summoning legions from the underworld. He is plunging his kingdom into a world of horror and chaos. You mean like a big old haunted house? Haha! This will be cool! It'll be like Halloween all year long! Maybe so, but I fear there will be nobody left to enjoy it. We must act now! You mean take out King Arthur? What about the immortal thing? Beyond this misty lake sleeps a sacred sword. With that sword... Yeah, I'll go get it. Be back in a flash. Wait, Sonic! Good luck. Ojo que tenemos el guantelete del infinito. Da igual. Muy bien, tenemos una nueva misión en el lago brumoso. Es Misty Lake, tío. Misty Lake para los amigos. Desafío especial, recupera la espada sagrada. Pues sí, por favor, porque como siga con la espada roñosa que hemos encontrado en el río, es que se me va a partir. Me voy a coger una infección, menos mal que llevo guantes. Pero bueno, la única pega que así que le veo a este juego es que nunca te justifican el por qué tienes que llevar una espada cuando la escena de introducción, tú ya ves a Sonic levantar a todos los enemigos usando sus habilidades de Gotta Go Faster, pero bueno, nunca te lo justifican, o sea, nunca te dicen el por qué el juego va de que Sonic tiene que llevar la espada, o sea, si entiendes que es Camelot y tal, pero podrías pasarte el juego perfectamente sin la espada. Pero en fin, no pasa nada. Tenemos raíles, no me acordaba.
Algo que quiero destacar de este juego es lo bonito que se ve, que ya Secret Rings se veía muy bien, pero este se ve muchísimo mejor. Estamos hablando de una Wii, así que ole por ellos, porque se hizo muy, muy buen trabajo visual en este juego. Y la música y todo. Yo creo que la banda sonora de Black Knight es una de las mejores hechas en un Sonic. Yo, vaya. Pero bueno, por cierto, los anillos tienen forma de hadas con cabezas de chauro. Ahora pararemos. Mirad. ¿Lo veis? ¿Qué tiene esto? Uy, espérate que me vienen los jabalices. ¡Toma! Venga. Ay, me han atropellado, no pasa nada. Estos ya no me atropellan. Ay, que por cierto, mucha gente me dijo, Sonic en el final del Secret Rings fue un poco cabroncete, ¿no? En plan, de haciendo que Shara tenga que ver cómo Sonic condena básicamente al exnovio de esta señora. Pero vamos a ver, chicos, es gente tóxica. La gente tóxica, cuando ya se le han dado varias oportunidades, a tomar por culo. Ya está, de vuestras vidas, no pasa nada. Para que la gente merezca segundas oportunidades, pero es que es un señor que se seguía aprovechando de Shara. ¿Qué es esto? Me recuerda lo que Silver hacía en el suelo en 2006. Ah, que hemos activado esta cosa de aquí. Espera. Para coger una manzana. Es genial, somos como Adán y Eva. Bueno, más bien, se supone que Eva cogió la manzana, ¿no? Pero yo no estoy seguro. Vale, cuidado. ¡Ah! Cuidado, jabalís. ¡Ah! Vale, ya está, me han atropellado, no pasa nada, soy un erizo. Soy de goma, no worry. Vale, muy bien. Ahí, blandimos la espada. Eso es. La historia de Black Knight a mí me gusta mucho más que la de... Secret Rings, creo que va un poquito más allá. Está muy bien, y la personalidad de Sonic en este juego está tremendísima. Vamos, a mí es de las que más me gusta. Vamos a ver, ¿qué me encuentro yo ahora aquí? Que no me acuerdo. A ver... ¿Eso es la meta? Sí. ¡Ah, es verdad! Que ahora Merlina... Es que vais a hacer... Os va a hacer mucha gracia esto. Merlina nos quiere poner a prueba, ¿vale? Y manda un dragón... Súper fuerte que estemos enfrentándonos a un bicho de estos en un Sonic. Un dragón a que le peguemos una paliza, ¿vale? Maltratando a un animal, que el pobre animal, ya ves tú que pinta aquí, ahora que sea un dragón, pero los dragones en sí no eran malos, simplemente pues son como dinosaurios. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer? Vale, ahí estamos. Vale, le tenemos que cortar el cuerno. ¿Por qué? Porque somos malas personas. Madre mía. Merlina, tómate una tila, ¿eh? Estás muy intensa y acabamos de empezar. Muy bien. Nah, Merlina como personaje a mí me gusta mucho, la verdad. Y hablaremos de ella más adelante. Pero bueno, 4 estrellas de 5, lo he hecho muy bien, ¿eh? Está good. Vale, vamos a ver qué desbloqueamos ahora. Esto es la risa. Nueva misión, muy bien. Tenemos una tarta. Tenemos una piedra plana. Me va a servir de mucho para tirar así y rebotarla en el río. Donde encontró la espada aquella de mierda. Y un junquillo, muy bien. Está bien. Está todo muy bien. Vale, tenemos ya la misión, la última misión que vamos a hacer hoy, creo. No, la última no, pero bueno, vamos al jefe final, el rey Arturo. Cuando lo pasemos sale los créditos. Es broma, ¿no? Pero bueno, vamos allá. This must be it. Are you ready? Ready for what? If you remove that sword and defeat King Arthur with it, you shall forever be the worst of knights, slayer of kings. Guess I can't be the hero every time. The sacred sword. It goes by the name Caliburn. That's kind of sorry looking. Fool! You are the chosen one. You are but a squire. Oh yeah? Says you. The sword has a mind of its own. It selects its bearer. Yeah, well, it's got a pretty smart mouth on it for a sword. The impertinent one is you, knave. Brace yourself, for I shall train you until you are worthy. All right, Professor. Work your magic. Bueno, va a haber movida, va a haber salseo. Vamos a pegarle al rey Arturo. A la mierda la historia, que le den. Ahora ya está. Vale, muy bien. ¿Por qué tiene una espada, un caballo tan grande y una armadura tan grande? Tienes que compensar algo, amigo. Hazlo mirar, ¿eh? Bueno, vámonos. Ok, ¿listos? Una, dos y tres. Toma, te rajo. ¡Ya! Venga, eso, corre, corre, cobarde. Madre mía, el rey Arturo sale corriendo. Madre mía, si soy un erizo azul, o sea, vamos a ver, que voy desnudo. O sea,
Voy semidesnudo, básicamente. O sea, ¿por qué no me enfrentas? Vámonos. Bájate del caballo y hablemos civilizadamente. Venga, toma. No quieres bajar del caballo, ¿eh? Te voy a bajar yo, ya verás. Le voy a cortar las patas al caballo. Te vas a cagar. Venga. Ven aquí, una vez más. Venga. Una. Dos. Espera un segundo. Tres. Venga, bájate del caballo. Muy bien. Eso, te he abandonado el caballo. No te quiere ni... Vamos. El caballo ha hecho la toma por culo, yo me voy. Bueno, 5 estrellas, ¿eh? Lo he hecho muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo acaba esto. Primero tenemos que revelar las cosas que hemos conseguido hoy, creo. Sí, tenemos una caña de pescar y tenemos una poción curativa. Creo que esto es lo único que te podría servir en Camelot. Creo que sí, porque la caña de pescar no voy a pescar. Ya he pescado una espada pocha en el río. Vamos a seguir. This could go on forever. You sure you're a sacred sword? It is you, sir, who lacks the proper fighting skills. Ha! A fool of a knight, not even worth slaying. You see, he thinks so too. Well, it's your fault. You're a sad excuse for a teacher. For as long as he bears that scabbard, we may never be able to defeat King Arthur. So what are we gonna do? We must ask the scabbard's former owner how to hinder its power. And who would that be? Nimue, the Lady of the Lake, the one I mentioned earlier. What are we waiting for? Let's go pay her a little visit. I fear it may not be as simple as that. What do you mean? You shall see for yourself. Onward, my young knave. Stop calling me knave! I'm Sonic the Hedgehog! Very well then, I shall call you Knave the Hedgehog. Whatever, you oversized letter opener. Una espada simpática, ¿eh? Madre mía. Prefería la pocha del lago. Esa no hablaba. Muy bien, chicos. Vamos a hacer la última misión por hoy. Y lo dejaremos, ¿vale? Porque tampoco voy a hacer las partes muy largas. ¡Vámonos! Muy bien. ¿Qué misión es? Que ni siquiera lo he mirado. Blande la espada sagrada. Ah, pero esto me lo quito encima de un segundo. Ya veréis. Súper fácil la misión. Tenemos que, pues, un poco ir cortando y tal. Y cual. Pero bueno, da bastante igual, ¿eh? Yo os lo digo. Ahí vamos. Eso es, cuidado aquí. Ahí voy. Uy, he cargado. Me he cargado a los otros. Vale, vale, vale. Vale. O sea, la idea es que no te cargues a los cartoncitos de que se parecen a las personitas estas. Y luego veremos por qué. Pero bueno, vamos a cortar esto. Ah, pues no, pues. Creí que había que cortar las rocas para pasar, pero parece ser que no. He hecho 4 estrellas, o sea, no está mal. Lo bueno de esto es que las misiones de Black Knight, a tener un mejor control, son mucho más disfrutables y en el fondo están mejor, la verdad. Pero bueno. Muy bien, nivel de destreza y nuevo vídeo adquirido. Oh, vale. ¿Qué tenemos para revelar? Un collar de perlas, que no me voy a poner. Y otra caña de pescar, porque la gente pescaba mucho en Camelot. Los encontrabas por todos lados. ¿Habéis visto a alguien en el nivel pescando? Porque yo no. Pero en fin, que le den. I suppose something must be done about this. What are you talking about? My edge has grown blunt. Being in that rock for so long has taken its toll. Ha! Not the sharpest tool in the shed, huh? That's because a gentleman shouldn't have such an edge. Gentleman? Who are you calling gentleman? Seek out the blacksmith in the castle town. I must be presentable when we meet the Lady of the Lake. What are you gonna do, Merlina? Merlina? Hello? Why do flowers bloom, knowing they are destined to wither? Huh? Their time of beauty is so short-lived. Forgive me, Sonic. But I would be recognized in town. I shall remain behind in hiding. All right. Then I guess it's so long for now. Yes. May your journey be safe. Bueno.
Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Ya hemos desbloqueado el castillo de Camelot para la siguiente parte, que está, dejad que salga de aquí, está aquí al lado, ¿vale? El mapa ya veis que es más ordenadito, no es un menú como el del Secret Rings que tienes que ir bajando, subiendo, no, esto es mucho más claro, ya hablaremos de ello más adelante, ya lo veréis. Pero en fin, chicos, espero que os esté gustando la serie, que le deis mucho apoyo y nada, tanto que pedíais Sonic and the Black Knight, pues ya lo tenéis, lo hemos empezado y vamos a ir a saco. Así que bueno, chicos, os leo en los comentarios. ¡Hasta pronto!